Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Qué gusto me da saludarlos la tarde de este viernes, viernes ya 11 de febrero de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Mire, el día de hoy, pues le platicaré pues esta invitación que hacen las autoridades en relación al tema de las vacunas, de la variante Omicron y del impacto que está generando en los contagios positivos de coronavirus. Por supuesto, también le platicaré la lamentable situación que enfrentan todavía ex socios del Conejo Bus. Han pasado 26 meses y no tienen respuesta de las autoridades de este adeudo millonario que sigue acumulándose mes con mes. Además, hay una advertencia que se está haciendo para aquellas personas que pretendan cometer delitos electorales en el marco, por supuesto, de las elecciones extraordinarias que se van a llevar a cabo en 6 municipios del estado de Chiapas. Permítame entonces arrancar este espacio con esto que dicen las autoridades en relación a temas de salud. Desde la mesa de seguridad, hoy viernes 11 de febrero, enviamos un abrazo muy fuerte a todo el pueblo de Chiapas. Que tengan un extraordinario, excelente fin de semana. Que evitemos asistir a reuniones masivas, porque esta nueva cepa del Omicron es altamente contagiosa y afecta nuestra salud. Por eso el llamado es que nos vacunemos. La vacuna está previniendo no solamente la enfermedad de este coronavirus, sino que salva la vida. Eso está en la evidencia de las expertas y de los expertos, de los científicos de la salud. Así que por favor, acude a los centros de vacunación. Aquí en Chiapas tenemos suficientes, pero además hay vacunas para todas y para todos sin ninguna excepción. Mayores de 15 años en adelante y el refuerzo a los de 40 en adelante. Así que la vacuna es universal y gratuita. Y recuerda, cuida la salud y salva la vida. Un abrazo muy fuerte para todas y para todos. Chiapas. Oiga, por cierto, lamentable lo que ocurre con ex socios del Conejo Bus, que mire, pasan los meses, pasan los días, pasan las horas y las autoridades, pues de plano no les concretan su pago. Ya llevan 26 meses reclamando un adeudo millonario. Te saludo, Pepe, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto, igual al amable auditorio de TVO Noticias de Cuarto Poder. Y bueno, pues para comentarte que socios del Conejo Bus permanecen a las afueras del Palacio de Gobierno, como lo han hecho a lo largo de los últimos meses, luego de que exigen el pago de 26 meses de adeudos a la Secretaría de Movilidad y Transporte, esta que operaba en su momento las rutas 1 y 2 del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla, mejor conocido como Situtza. Javier Clemente Hernández, integrante de la sociedad, dijo que la decisión de la disolución de la empresa se dio de manera unilateral porque no se convocó a una asamblea extraordinaria de socios para dar a conocer que la empresa no era rentable y en contraparte se activó el plan emergente de transporte. Abundó que el titular de la dependencia, Aquiles Espinosa, tomó la decisión de desaparecer la empresa y no les paga. Apuntó que desde el pasado 23 de mayo, cuando el secretario dijo agredió a sus compañeros adultos mayores, no les ha dado la cara. Y esto a pesar de que el pasado 31 de diciembre se les había prometido pagar. Esto luego de que el propio secretario estuvo en el Congreso del Estado dando su comparecencia ante los diputados y ahí se comprometió este pago sin que esto ocurriera. Además señaló estar sorprendido porque al menos a un grupo de 10 de sus compañeros se les citó para darles un pago, a pesar de que se les dijo que sería sin condicionamientos, se les condicionó a que reciban 10 meses de adeudo y con esto quedarían finiquitados. Lo que dijo pues les incomoda y no van a aceptar de ninguna manera. Del mismo modo que dio a conocer que con antelación se hizo una propuesta de modernización de unidades de transporte y hasta ahora no se ha obtenido respuesta alguna, por lo que asegura permanecerán en las afueras del palacio de manera pacífica en tanto no obtengan una respuesta de su pago y se les permita reincorporar sus unidades a trabajar. Por el momento esta es la información, regresamos contigo al estudio, muy buenas tardes. Gracias por esta información, Pepe. Le comento este tema de salud que tiene que ver con las personas damnificadas de lo que ha ocurrido en la parte norte del estado de Chiapas. Le muestro las imágenes y le doy detalles de estos temas. Le digo que tiene que ver, por supuesto, con asuntos de salud. Mire,
En la sesión diaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud se informó que derivado de las afectaciones ocasionadas por el Frente Frío 28 en la rachería El Charco, municipio de Pichucalco, donde se desbordó el río Platanar a causa de las lluvias, brigadas de protección contra riesgos sanitarios han intervenido en el lugar para evitar riesgo entre la población. La Secretaría de Salud, a través del Distrito Sanitario número 5, desplegó brigadas en la zona afectada para atender a las familias que resultaron damnificadas por la inundación de sus viviendas, procediendo con la distribución de actividades, impartición de pláticas de fomento sanitario y también saneamiento básico. En ese sentido, las autoridades sanitarias que integran el comité manifestaron que existe la adecuada coordinación entre diferentes instancias para, por supuesto, atender a la población y evitar cualquier riesgo en materia de salud. Permítame seguir compartiéndole las noticias más importantes y ahora voy al rubro de la política vinculada al tema de las elecciones extraordinarias y la advertencia también que se está haciendo a la población a que eviten la comisión de delitos electorales toda vez que está sancionado por la ley. Una vez que las instancias oficiales dieron por iniciadas las actividades alusivas a la organización de los comicios extraordinarios en 6 municipios de Chiapas, Ernesto López Hernández, fiscal de delitos electorales, dijo que la población en general e interesados ya pueden denunciar cualquier supuesto que observen y que se enmarque en la comisión de delitos electorales, cuyas sanciones podrían ir de 3 meses y hasta 11 años de cárcel, dependiendo de la gravedad. En el marco de las votaciones que se llevarán a cabo en abril de este año para los municipios de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, El Parral, Siltepec, Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra, detalló que las personas que no respeten las normas también pueden recibir sanciones económicas que se mueven entre los 1,000 y hasta 3,000 días de la unidad de medida y actualización. Los delitos electorales que se cometen en general en cualquier proceso electoral, sea ordinario o extraordinario, se relacionan con la petición del voto a cambio de dinero o de alguna contraprestación en dádivas, regalos o servicios. Además, se pueden presentar casos de condicionamientos del sufragio a través de los programas sociales. Las fiscalías de distrito, a través de los ministerios públicos que están en cada fiscalía, realizan las primeras actuaciones y atención directa a la ciudadanía en materia de delitos electorales. Posteriormente, la Fiscalía de Delitos Electorales conoce de estos asuntos y le da seguimiento hasta la conclusión de la resolución que corresponda jurídicamente. Entonces, la ciudadanía de estos 6 municipios puede estar confiada y se les exhorta a que cualquier situación la hagan del conocimiento al Ministerio Público más próximo a su localidad. De acuerdo con el fiscal electoral, cuando una persona observe algún hecho ilícito, puede presentar su denuncia en el Ministerio Público más cercano o también se pone a disposición de la población el correo electrónico f.delitoselectorales@fge.chiapas.gob.mx o el número telefónico 961-6215. Finalmente, dijo que adicional a estos espacios también se pone a disposición de la ciudadanía las instalaciones de la Fiscalía de Delitos Electorales, las cuales se ubican sobre la Segunda Poniente Norte número 471 en Tuxtla Gutiérrez. En estos lugares se dará seguimiento a las denuncias que vayan surgiendo. Con imágenes de Marcos Osorio, camarógrafo Adolfo Luján, reportero para TVO Noticias de Cuarto Poder. En las últimas horas fue detenido uno de los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación allá en San Cristóbal de las Casas. Bueno, los profesores están exigiendo que pues se informe a qué obedece esta situación. William, te escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que maestros de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40 del Sindicato y Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación piden el esclarecimiento en la detención del maestro Manuel Mendoza Vázquez, dirigente en la zona Altos del nivel de educación indígena de la sección 7, imputado por un delito que aseguran se resolvió en su momento. José Armando Falcón y Borrás, secretario general de esta organización magisterial,
Dijo que el maestro fue detenido este jueves a las 3 de la tarde cuando se dirigía a un restaurante a las afueras de San Cristóbal de las Casas. Dicen fue interceptado por una camioneta con 4 sujetos a bordo sin que se reportara su paradero posteriormente. Fue hasta entrada la noche cuando se dio con su persona, encontrándose detenido ya en el penal El Amate, detenido por una orden de la Fiscalía General de la República, imputado por agresiones a una periodista en el 2016, asunto que aseguran fue resuelto en su momento e incluso la supuesta víctima ha dado a conocer ante los hechos recientes que ya había otorgado el perdón. Refirió que en ese año, en una jornada de movilizaciones de la sección 7 y 40, retuvieron a una periodista y le decomisaron una cámara, la cual le fue devuelta posteriormente. Aseguran, ante la reciente acusación, la contactaron y se deslindó de los hechos, por lo que dice están judicializando el caso. Consideran estas acciones del nivel del gobierno federal, como acciones represivas y de hostigamiento, tratando de dividir a las bases y los dirigentes de la sección 7 ante el relevo de la dirigencia seccional que están por realizar en su búsqueda de imponer, dicen, a un dirigente, como bien llaman ellos, charro, por lo que piden la libertad del maestro. Mencionó que varios maestros, entre ellos Manuel Mendoza Vázquez, presentaron hace algunos meses un amparo contra los estatutos de la Ley de la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras, el cual ganaron, pero ha sido ignorado por las instituciones educativas, por lo que se han movilizado en reiteradas ocasiones en diferentes regiones de la entidad y ven esto también como otro motivo por el cual están sucediendo o está sucediendo esta detención. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William. De lo que sucede en San Cristóbal, regresamos a Tuxtla Gutiérrez. Desafortunada esta situación. Mire, ejecutaron a una persona al interior de su vivienda. Nos ubicamos en la 12 Poniente y 10 Norte de la colonia Mirador, en donde se ha registrado una situación bastante violenta, en donde un sujeto fue agredido a tiros al interior de su domicilio, justo cuando se disponía a sacar su vehículo. La persona estaba por sacar su vehículo del garage cuando un sujeto sigiloso ingresó a esta vivienda, obviamente con el garage abierto, y ahí abrió fuego en al menos 3 ocasiones. Es lo que se está comentando aquí en el lugar de los hechos. Están viendo si la situación se originó derivado de un ajuste de cuentas. Se mencionaba de un robo, pero debido a la situación es bastante complicado que esto sea un robo. Muy probablemente, dicen los oficiales, estaban platicando aquí, de que la situación se derive por un presunto ajuste de cuentas, en donde pues esta persona tal vez tenía alguna situación con alguien o algunos, y obviamente desencadenó en estos hechos que les estamos describiendo. Ya. Bueno, ahí tiene esta situación. Permítame cambiar a información mucho más agradable, la que tiene que ver con las actividades deportivas. Por supuesto, hay fútbol de la Liga MX y también lo que viene en el Super Bowl. Te escucho, Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti, auditorio de TV de Cuarto Poder. Pues bueno, para informarte que ya hoy se pone en marcha la jornada número 5 del Clausura 2022 de la Liga MX. En particular, habrá 3 encuentros muy interesantes, muy atractivos para todo lo que es esta jornada del fin de semana. El principal, diríamos, es el de hoy, entre el conjunto de el Puebla, superlíder, y el Atlas, campeón, que es tercero de la clasificación general. Realmente hay poco que agregar respecto a estos dos equipos en cuanto a números. Son de los mejores del campeonato en este arranque, pero también lo han sido en los últimos tiempos. El Puebla, con el Arcamón como entrenador, ha destacado por la solvencia en su fútbol, un fútbol incluso propositivo, agradable. Y el lado del Atlas, pues un equipo que sabe bien a lo que juega, que es muy complicado anotarle gol, que contragolpea bastante bien y que, bueno, también con sus argumentos ha conseguido su segundo campeonato en el fútbol mexicano. Así que Puebla contra Atlas es hoy viernes a las 9 de la noche, aunque la jornada arranca en Mazatlán a las 7 de la noche con el encuentro entre Mazatlán y el conjunto de Tijuana. El segundo partido más atractivo de la jornada, diríamos, es el de Chivas contra Tigres. ¿Por qué? Porque son el equipo 5 y 6 de la clasificación.
además de que Chivas viene motivado después del triunfo de media semana contra el conjunto de Bravos de Juárez, y en el caso de los Tigres también un equipo siempre competitivo, ahora tomando un sello diferente bajo las riendas del Piojo Herrera, que aparte pues es un antagonista natural del Guadalajara. Chivas contra Tigres a las 5 de la tarde este sábado. También el sábado se va a jugar el Atlético de San Luis contra Toluca a las 5. A las 7 de la noche Cruz Azul contra Necaxa. Y el siguiente partido más atractivo de la jornada, me parece, aunque es un tanto una cuestión, pues digamos, de a ver a quién le va mal, es el Santos Laguna contra América. ¿Por qué? Porque son el penúltimo y el antepenúltimo de la clasificación general. Sorpresivamente, Santos y América, con un mal arranque de torneo, apenas un punto acumulado, se enfrentan el sábado a las 9 de la noche allá en Torreón. Ojo con el equipo que pierda, porque se pueden encender los focos rojos en caso de que alguno de estos dos caiga derrotado en este encuentro. Y la jornada se complementa con el partido entre los Pumas y el León el domingo al mediodía, y el lunes hasta las 9 de la noche es el de Pachuca contra Querétaro. Esta es la actividad de la jornada 5 del fútbol mexicano. Y bueno, pues también hacer recordatorio a todo el auditorio que este domingo a las 5:30 de la tarde es el Super Bowl número 56. Dos equipos que, bueno, sorpresivamente están en la final, los Rams de Los Ángeles, en su casa, en el estadio SoFi Stadium en Los Ángeles, van a recibir al conjunto de los Bengalíes de Cincinnati. Una sorpresa también Bengalíes, sobre todo por cómo ha venido paulatinamente solventando todas las eliminatorias previas en los playoffs, además de que hace dos años fue el peor equipo de la NFL este de los Bengalíes, pero dos años después están pues en la antesala de ganar el Super Tazón. 5:30 de la tarde este encuentro, el Super Bowl. Pues bueno, vamos a ver qué nos depara. Obviamente Rams, por ser un equipo local, mejor armado, con mejor récord en temporada, es el favorito, pero Cincinnati ya le ha pegado a los otros equipos que estaban también aspirando al título, un regreso impresionante en su último encuentro contra Kansas. Entonces viene también motivado el equipo de Bengalíes, pero reiteramos, los Rams parten como favoritos para ganar esta edición número 56 del Supertazón. Es la información en deportes, regreso contigo al estudio. Gracias por esta información, Jesús. Con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, mi compañero Gustavo del Carmen en la realización, Juan Carlos. Que tenga usted buena tarde, buen provecho. Recuerde, el lunes en punto de las 8 de la mañana.